¡Hola, hola! Hoy vamos a ver un vídeo que nos ha pedido una amiga de la comunidad. Pero antes de empezar con el vídeo, os voy a decir un par de cosillas. Vale, la primera es que hoy es San Valentín. Os deseo a todos un feliz día, que paséis muy muy buen día y un día amoroso. Y a tanto a los que tenéis pareja como los que no tenéis pareja, ¿vale? Como los que estáis solteros, que hoy también es vuestro día. Que carajo, hoy es el día de todo el mundo, ¿vale? Bueno, y la otra cosa es que, bueno, así básicamente, el vídeo va a tratar de las armas que tengo, ¿vale? Ahora os voy a decir quién me la ha pedido y tal. Pero vamos, que os voy a decir, si yo voy a enseñar mis armas, si veis una que os llama la atención y no sabéis cómo se consigue, ponedmelo en los comentarios, ¿vale? Me decís, oye, Ramonchelo, ¿cómo se consigue o qué guapa está la espada no sé qué? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues me lo ponéis en el comentario y yo os lo digo, ¿vale? Es que esto lo digo porque no me voy a explayar mucho en el vídeo, os voy a enseñar las armas, pero en este vídeo no os voy a decir cómo se consigue, porque es que si no el vídeo duraría una eternidad y nadie quiere ver un vídeo largo, por eso os digo. También os digo que en el canal tenéis un vídeo que hice acerca de dónde conseguir las armas ocultas que hay en el juego, ¿vale? O sea, si lo necesitáis, ahí tenéis el vídeo también en mi canal, ¿vale? Que me va a mí que se llamaba así, más o menos. Cómo conseguir las armas ocultas que hay en el juego. Así que eso. Bueno, venga, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Este vídeo me lo ha pedido Eva Sánchez. Hola, ¿qué pasa, Sis? Un saludo, amiga. Vale, y me pone en su comentario, buen vídeo, crack. Muchísimas gracias, hija. Y una cosa, ¿en tu próximo vídeo puedes enseñar todas tus armas? Bueno, pues eso está hecho, Eva. Dicho y hecho, vosotros mandáis. A ver, la voy a enseñar. Vamos a empezar con el vídeo, venga. Aquí, primero vamos a ver las armas estas y luego los arcos, ¿vale? Venga, empezamos con la guadaña de gel, que está muy guapa. Yo las armas las tengo todas en mítico, ¿vale? La guadaña de gel, visualmente es preciosa la cabrita. Vale. Seguimos, la Excalibur, ¿cómo no? La espada Excalibur. Vale. El hacha Huskal. Esto ya sabéis, si acaso eso parad el vídeo, ¿vale? Pues yo lo hago así para que el vídeo no dure mucho, pero vosotros podéis pausar el vídeo y verlo en más detalle. Vale. Seguimos con la muerte giratoria, que esta la tengo yo para uno de mis tándem de daño por fuego. El colmillo de Fannir. Sencilla, una lanza sencillita. Las lanzas me gustan mucho porque te permiten mantener la distancia con el enemigo. Plancha y broquel. Un escudo pesado que tiene pinta de ser bastante pesado, porque fijaos lo gordo que es. Tiene pinta de pesar, tiene pinta de pesar. Vale, aquí empieza lo complicado. Bardich de Ael, más o menos. Es que yo para los idiomas soy un negado, macho. Hablo español y malamente, o sea que... Vale. El mangual de soldado. Los manguales son un arma que me gustan mucho también, porque aunque te tienes que acercar al enemigo para usarlo, son muy rápidos. El escudo de Drekar. No ve, de escudo ya soy menos. Al principio sí lo usaba más. Pero, claro, es que
me di cuenta de la guardia del Morrigan. Este sí es bonito visualmente. Me di cuenta de que realmente pierdes un arma. Es como si solo fueras con un arma, porque el escudo en la mano izquierda, pues solo sirve para proteger. El escudo Medusa, vamos, es que el escudo de la Gorgona, lo que pasa es que este es reciclado del Odyssey, del Assassin's Creed Odyssey, y en él se llamaba escudo Medusa. Entonces por eso me ha salido escudo Medusa. El hacha de Varin. No, normalita, pero a la vez molona, con los grabados eso. Hacha de Gemin. Escudo britano. El mordisco de Björn. Este lo tengo yo para... está muy guapo. Lo tengo yo para un tándem de veneno. Y me parece a mí que este también es reciclado, pero del Origins. Del Assassin's Creed Origins. Yo creo que es... Me suena de que había uno bastante parecido. Y de hecho, del pack... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. El Mjolnir. Muy chulo. El hacha Lagertha. Que hubo grandes rumores de que... Pero esto ya hace un montón de tiempo. Iba a salir la mismísima Lagertha, que es un personaje de la mitología nórdica. Pero ahí se quedó, ya está. No. La única lagarta que ha salido ha sido esta. El escudo espartano. Bastante sencillito. Aquí tengo yo armas. El Gungnir, como no, la lanza de Odín, muy guapa. Tengo yo armas, tanto que se consiguen en el juego, como que se consiguen en los DLC, por supuesto. Y de la tienda de Reda, ¿vale? Compradas en la tienda de Reda. Drengilir. O Drengilir. Bastante bonito. Pavés de San Jorge, un escudo pesado. Está chulo. El escudo sarcófago. Este sí que está chulo. Este sí que está chulo, macho. Qué guapo, tío. Este lo tengo para un tándem de fuego. Garra de Surtur. La espada sagrada de San Jorge, que esta es el complemento del pavés de San Jorge. La muerde huesos. Hacha danesa. Está guapa, la cabeza está guapa. Protección de los Shishi. Este me parece a mí que en el Assassin's Creed Origin había uno también parecido. Porque había un paquete así de temática oriental. Y creo que había un escudo que era parecido. El famosísimo pez espada. La recompensa que nos dan por terminar la maldita caseta de pesca.
Ay, ay, ay. Bueno, para echarse una risa. A ver, el diente de perro. Yo me acuerdo que fue de mis primeros dagas, de mis primeras dagas. Está guay, macho. Y aquí la hoz de hueso, las dos únicas hoces que hay en todo el juego. Se conoce que a la gente no le ha gustado lo que son las hoces porque solo hay dos en el juego. Cuando por ejemplo, espadas cortas sacaron la hoz ceremonial. Está guapo, macho. Esta está chula. Vamos, la otra también, pero... Como decía, espada corta, un nuevo tipo de arma, han sacado, vamos, y siguen sacando un montón de guadañas. Tres cuartos de lo mismo sacaron, se conoce que a la gente le gustó, y siguieron sacando. Pero hoces, no han triunfado porque solo han sacado estas dos. Son las únicas dos hoces que hay en todo el juego. Y a mí me fastidia porque a mí sí que me gusta. Vale, el copís. Esta está muy chula también. Además que es diferente. Lo que me mola de las dagas es que son diferentes entre sí. Además que tiene una ventaja bastante buena, macho. Sí, señor. Vale. Ruina gélida. Este manual está chulo. Cimitarra. Una espada grande. Esta le va al pelo al traje de Basim. Visualmente, digo. Aquí. Garra de oso. Esta está chula, tío. Con las tres púas esas ahí en la cabeza. Perdón. Oh, y si es esta, ya ni te digo. Acometida ósea. Qué guapa, macho. Qué chula, tío. Parece que tiene un diente de megalodón. Qué chula. Cráneo del pecador. Como estáis viendo, la bola es un cráneo. Así. ¿Veis la cuenca de los ojos? visualmente está chulo. Mira, ah, no, no puedo hacer que se vea mejor. Vale, oh, este también. Alarido apenado. Este está chulo, este martillo. Joder, está chulo, tío. Las cosas más chulas visualmente siempre son de pago. No, anda que sabe poco Bugisoft. Este ya no está tan chulo. Mordisco de vieja. Ay, tío. Con las moscas ahí, todo. Vaya tela. Vale, a ver. Hoja de Yor. Ay, esta está muy chula. Esta, para un tándem de veneno, yo lo tengo y está muy bien, muy bien. Además que es que las dagas son rapidísimas, tío. Vale. Oh, mis dos armas favoritas para un tándem de fuego. Orgullo de Brock. Estas son mis dos armas favoritas para un tándem de fuego. Esta y la que os voy a enseñar ahora. Ay, madre mía. Piedad de Surt. Guapísimo. El mangual. Y como son dos armas pequeñas, son muy rápidas. Escudo alado. Me mola, me mola. Pues este, ahora que me fijo, si os fijáis en esta parte de aquí, parece como una hoja oculta, desenvainada, ¿verdad? Esto sería el brazalete y esto sería la hoja oculta ahí. Sacadas, qué guay, me acabo de dar cuenta ahora. Vale,
Ahí. Vamos con la que yo, para mí, es la mejor arma de todo el juego. Con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Es una lanza que encima me encanta porque mantiene las distancias. Y la ventaja que tiene es una verdadera pasada, tío. La Gae Ball. Buenísima. La hoja de Skadi. Visualmente, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Que está chulísima. Madre mía. Qué guapa. Vale. La sin nombre, la espada sin nombre. Esta también está chula. Me recuerda a la espada de Conan el Bárbaro. Y la ventaja que tiene no está mal, pero se hace un poquito difícil. La lanza bizantina. Ahí la vemos. Aquí, esta fue la primera espada corta. Lo que yo decía es con Nuf, madre mía. Esta fue la primera espada corta que la dieron en el festival. Y se conoce que gustó tanto que ya empezaron a sacar espadas cortas y venga, espada corta, venga, espada corta. Sin embargo, las hoces, pues ahí se han quedado. Hacha sepulcral. Está guapísima y esta también es reciclada de... No sé si era del Odyssey o del Origin. Yo me suena que era del Origin, fíjate. Aunque puede ser del Odyssey. Vale. Lanza portaestandartes. La típica que llevan los guardias estos que van con el escudo súper gordo. Vale. Ay, ah, las guadañas. Me encantan las guadañas. Guadaña de la tribulación. Guadaña desbaratada. Pasada, tío. La espada corta Egbert. Sencillita. Guadaña ensangrentada. Qué guapa, tío. Macabra. Guadaña de revuelta. Esta está chula, ¿eh? Es diferente. Parece el pico de un tucán. Y como si tuviera un hacha por el otro lado. Un mini, mini hacha, claro. Por el otro lado. Espada anillada. ¿Veis? Esto es lo que yo os digo. Que empezaron a sacar espadas cortas. Toma espadas cortas, toma espadas cortas y... La lanza de luz. Esta es la que uso yo siempre de compañera de la Gae Ball. Porque para mí se complementan súper bien. La joyosa. Con el filo nacarado y iridiscente. La espada sagrada de Sir Garrett. Hacha danesa de Rolo. La Durandarte. La maza celta. Espada de Uther. Bastante normalita también.
Mordisco de Fenrir. Qué guapo. A mí es que me encanta. Como algo tenga una animación, me encanta. Yo soy muy fantasioso y a mí me encanta la fantasía. Vale. Espada Beldal Gilin. Vaya tela, macho. Muy brillante. El hacha danesa luz de luna. Muro de hielo. Bastante chulo. Yo no soy mucho de escudos, pero reconozco que están guapos. Garra de Balran. Con el símbolo en la empuñadura, en el engaste del credo del asesino. Muy chulo. Lanza con engranaje. Esta es rara, tío. Esta lanza es rara y chula, tío. Ahora, la ventaja que tiene para mí es totalmente inválida porque yo no uso la venganza de Thor, así que para mí, pues, es una lanza pela y monda. Oh, esta sí que está guapa. Espada de Surtur. Está guapísima, tío. Aunque la que muestra en el DLC está más guapa todavía, que está totalmente cubierta de lava, hecha de lava. Vale. Asesina hendida. ¿Veis? Con las animaciones, pues me encantan. ¿Veis? Qué chula. Destructora resquebrajada. Qué chulo, tío. Hoja rota. Pero y bien rota que está. Pero fíjate cómo los fragmentos van dando vueltas ahí. Qué chulo, tío. La espada de Basim. El copés egipcio. Que este igual, este lo tengo para un tándem de fuego. La daga ibérica, que esto la tengo yo para un tándem de crítico. Es que está muy chula. ¿Veis lo que yo digo de que las dagas hay de varios tipos, de varias formas, tienen varias formas, están muy chulas, tío? No siempre hay la misma, el mismo arma repetido, porque por ejemplo, espadas cortas, hay bastantes que se le parecen mucho, unas entre otras. Espada de héroe. Esta, junto con la lanza de Leónidas, vamos, que no hace falta porque yo lo tengo súper chetado el personaje, pero bueno, lo tengo para un tándem de asesinato, porque como veis, tengo potenciado el daño de asesinato en esta y en la lanza de Leónidas por medio de la ventaja que tiene. Aquí. La hoja astral. Muy chula. Está guapísima. Muy chula. Y el escudo de la Rus. La lanza de Leónidas, ¿veis? Esto igual, por medio de lo que tiene, pues la ventaja que tiene, pues le tengo puesto de asesinato. Y la uso en un tándem de asesinato. El atronador. ¿Qué decir? ¿Qué os voy a decir? Si ya sabéis que me encantan las cosas animadas. Qué guapo, tío. La Al-Ghurnir.
muy chula, mitad hielo, mitad fuego. El escudo irá de Dios. Que lo que yo os digo, las cosas que son de pago, qué bien se las curran. Eso sí se lo curran. Eclipse. La guadaña que pudimos conseguir hace poquito. Escama de Ircocervo. Escudo pesado. Vale. Y como no, el filo lunar. Igual, esta la pudimos conseguir hace poquito en la tienda de Reda. Vale, y ahora, estas armas ya son las que no tengo mejoradas porque no las suelo usar mucho, ¿vale? Esta no es la guadaña gel, que nada, que esa no cuenta. Lucero de hierro. Mangual, normalito. Lanza de Fear. Las lanzas, no ve, salvo excepciones, son casi todos iguales. O por lo menos muy parecidas entre ellas. Daga de Yanlin. Martillo de guerra. Que es súper parecido al... al otro, a la maza celta. Martillo de herrero. Lanza de Karthfarch. Escudo de lágrima de roble. No está mal. Bluffgur. Ea, el brillo ese, madre mía. Cómo molesta. Hacha de Fear. Una hacha bastante sencilla, bastante normalita, pero que fíjate, está chula. No todo tiene que ser también ahí todo extravagante. Hay mucha gente que le gusta lo sencillo. La espada de batalla. Escudo de lágrima. La espada larga carolingia. Vale. El escudo del clan del cuervo. Escudo de Halfnar. Escudo rúnico. Guardia real. Aquí vais a haber muchos escudos porque, como ya digo, yo no soy mucho de escudo. Por eso están aquí. Venganza de los Dokarfar. Gloria de los Light... Espérate.
Lejos al far. Madre mía, tío. Escudo de Torges. Y ya estamos acabando la Doppelhander. Que será, digo yo, la traducción será como doble mano, dos manos. Me suena a eso. Hacha de saqueador. Escudo de Cuchulain. Este es distinto, es diferente, fíjate. Daga ceremonial de Mothrandil. Y este es su complemento, el escudo ceremonial de Mothrandil. Y con esto hemos acabado las armas. Ahora vamos a pasar a los arcos, porque estos son las copias que tengo para hacer el truquito de duplicar. Vale, estos son los arcos que yo tengo. Empezamos con el arco de Petra. No está mal. El arco Hunderbor. O Hundbeor. El arco de Noudens, el arco Isu, muy chulo. Arco de Cazamayar. Escaldo de la muerte. Este me resulta familiar. En Origins creo que hay uno que se le parece. Arco largo. El golpe sombrío. Aquí. Diana. Arco de Holmegar. Ira de Tirim. Este es el arco depredador que yo uso cuando uso un arco depredador. Para mí, de los que yo tengo, es el mejor. Arco de Brío. Ira de Skadi. Este es lo mismo. El arco ligero que yo uso cuando quiero usar un arco ligero. Este es el que uso. Para mí, de los que yo tengo, es el mejor. La ira de Skadi. Vale. Muerte helada. Arco de astas. Está guapo visualmente. Y este es del arco cazador, que de hecho es el que siempre suelo llevar. El arco de acero forjado. Este es el que yo suelo llevar. Para mí, el mejor arco cazador. De los que yo tengo, obviamente, claro. Porque yo sé que alguno va a decir, ah, pues el tal es mejor. Vale, sí, será mejor para ti que lo tiene, pero yo, de los que tengo, el mejor para mí es ese. Para gustos colores. Vale, y este, el tirador astillado.
Vale. Y estos son los que no suelo usar. Como veis, no los tengo mejorados a tope porque, claro, ¿para qué voy a desperdiciar recursos si no los uso? El arco 1. Marca del sol. Arco Sagitario. Este está guapo. Vale, a ver. Aquí. Aguijoneador. El arco Víbora. Heraldo de la Muerte. Nube de Hierro. Este está chulo. Está guapo visualmente, tío. El arco nórdico celta, que este es también, hostia, está chulo, no está mal. Vale, y ya vamos terminando. El arco de caza del rey a el buff. Menos mal que lo tenéis ahí escrito y lo podéis leer vosotros, porque si no... Arco de los Einhjar. Es raro, también está chulo. Parece un arco compuesto. Y ya para terminar, el arco recurvo. Nada, pues ya está. Pues esas son todas las armas que tengo. Amiga Eva, espero que te haya gustado. Y ya sabéis, si queréis, estáis interesados en algún arma y queréis saber cómo conseguirla o tal, me lo ponéis en los comentarios y yo os lo digo, ¿vale? Así que nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Eva, por mandar el comentario. Sed buenos, como siempre digo, y que paséis un gran día y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.